Y otro conflicto con consecuencias más allá de sus fronteras es el de Irán. La muerte en dependencias policiales de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo, ha provocado el estallido de revueltas en todo el país, con decenas de muertos. Hemos hablado con Nazanin. Es iraní, pero vive aquí en Andalucía y nos ha contado cómo ella también sufrió la brutal represión del régimen islamista. Día tras día, decenas de pañuelos caen al suelo en señal de protesta, con dignidad, sin miedo, con furia incluso. Despojarse de un velo allí donde es un delito hacerlo, ha convertido la seda en un tejido resistente con el que las mujeres iraníes se han propuesto romper el muro de silencio que las condena a ser rehenes del fanatismo religioso. Se llamaba Mahsa Amini, tenía 22 años. Hace unos días paseaba a media tarde con su hermano por el centro de Teherán cuando una brigada de la denominada Policía de la Moralidad les dio el alto y acusó a la joven de llevar mal puesto el hijab, el pañuelo que, según una ley específica y de obligado cumplimiento en Irán, debe cubrir la cabeza de la mujer por completo. Bastaron unos mechones sueltos para que Mahsa quedara bajo arresto. No se trata solo de reprimir atuendo y comportamiento. Es también un ataque directo a la juventud y a la espontaneidad, a la feminidad, en suma, nos cuenta Nazanin. Esta joven iraní de origen kurdo y que reside en Sevilla desde hace 4 años, también padeció en primera persona la represión policial. Yo también lo he experimentado y he sufrido mucho. Yo tenía una sensación incluso de vergüenza, pensando qué he hecho, por qué estoy aquí, por llevar mal el velo. Me pareció una tontería, pero tuve que callarme porque no quería tener problemas, no quería empeorar lo que me estaba pasando. Pues tuve que callar y firmar todo lo que me dijeron y obedecer, porque yo no puedo luchar con la policía, no puedo. Es una vida bajo presión que somete a las mujeres a un control constante. La Policía de la Moralidad y sus colaboradores actúan como puede verse en este vídeo, que en su momento se hizo viral. Es que ellos no dicen que los hombres deben tener cuidado o educar los hombres para no molestar a las mujeres. Ellos directamente dicen que las mujeres tienen que cubrirse para que los hombres no las miren. Eso es una injusticia. La fotógrafa sevillana Carmen Salas ha regresado recientemente de un viaje a Irán y allí también percibió esa presión que, en su caso, lograba sortear gracias a los consejos de las mujeres que encontraba a su paso. En ciertas ocasiones sí que tuve situaciones en las que, por descuido, a mí se me caía el velo o enseñaba alguna parte de la pierna o lo que sea, y sí que venían a decirme que me pusiera bien el velo o que me tapara el trocito de pierna que se me veía. Cuando me ponía el chador me convertía en una mujer completamente invisible, y cuando no, pues sí que me sentía bastante observada. Sin embargo, la distancia que media entre la incomodidad y el homicidio es inmensa. De hecho, Mahsa Amini no sobreviviría a su arresto. Horas después de quedar bajo custodia, la joven fue llevada de urgencia a un hospital de la capital, donde falleció. Todo esto ocurría mientras su hermano esperaba inútilmente recibir noticias. La policía dirá más tarde que Mahsa sufrió un infarto, pero en Irán pocos lo creen. Los médicos dijeron que recibió un golpe o unos golpes fuertes en la cabeza y se fracturó. La cabeza se fracturó. En este vídeo, que es muy corto y no se ve antes qué pasó, antes de enterar qué pasó, porque dicen que a lo mejor ella recibió los choques dentro del coche de la policía, pero nosotros no lo vemos. Ella entra y viene a hablar con la policía, con una mujer, y de repente se cae. Eso no me parece normal, porque en este vídeo nosotros vemos que ella está bien y de repente se cae, pero cuando cae dijeron que salió sangre de sus oídos. Eso es
una razón para que ha recibido golpes. La muerte de Maxa ha desatado una ola de protesta por todo el país y en medio mundo. Mujeres arrojando sus velos al fuego o cortándose los cabellos en público son mucho más que una manifestación. Es, a ojos del gobierno iraní, un acto inmoral y, por tanto, un desafío que el régimen de los ayatolás no está dispuesto a consentir. La represión ha sido brutal. Los muertos durante la revuelta se cuentan por decenas. Yo sufro mucho porque he visto muchos niños que han muerto. Les han disparado y han muerto. Con 16 años, 17, 18. Y me da mucha pena. ¿Podrán las revueltas hacer caer el régimen de Irán? ¿Que se tambalee al menos? Aysam Amirá, investigador del Instituto Elcano y experto en Oriente Próximo, no está del todo seguro. Bueno, aún es temprano para saber el alcance de estas movilizaciones. Lo cierto es que el régimen se siente temeroso de este tipo de movilizaciones y la reacción del régimen pues, suele ser responder con mano dura para intentar imponerse y, en este caso, mantener el férreo control sobre la población, sobre la sociedad y sobre las mujeres, concretamente. Y, sin duda, pues ese control sobre las mujeres, su apariencia, sus cuerpos, su autonomía, su libertad, es una herramienta política para controlar la sociedad. No es una cuestión puramente religiosa. Una sociedad en continua evolución, a pesar de todo. De hecho, el 70% de la población iraní tiene menos de 30 años. Una nueva generación en la que la profesora Nadia Indi atisba el motor del cambio. La juventud están decepcionados, ¿no? Incluso de esas promesas que venían de las corrientes islamistas. Y tiene una conciencia mucho más amplia, que se aleja de los discursos del pasado, ¿no? Mucho más inclusiva y mucho más igualitaria. Yo creo que Irán también está llegando a un punto de crisis de legitimidad. Entonces, yo tengo esperanza en que este sea un paso hacia algo positivo, aunque ahora mismo pues, la represión es brutal, como estamos viendo, pero también, por otro lado, hay una manifestación, un deseo muy claro de que hace falta un cambio. Y por eso vemos a madres con su velo, que lo llevan protegiendo a sus hijas que no lo quieren llevar. Lo importante no es cuánto pesa un velo. Lo realmente interesante es conocer su peso específico, su capacidad para romper un muro con solo dejarlo caer. La libertad es un lenguaje universal, un clamor, sea cual sea el idioma en el que lo pronunciemos.